Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Gache Diamante, transmitiendo en vivo desde lo que viene siendo las instalaciones aquí de Canal 151 de Cable Más, aquí en la Avenida Gómez Morín, aquí en el Parque Industrial Bermúdez. Programa muy completo, muy variado, y estaremos hablando mucho del tema del balompié nacional, del balompié local, qué está pasando con los equipos grandes, el equipo de las Chivas del Guadalajara, que de nueva cuenta se volvió a meter en problemas. De nueva cuenta, el día de ayer cae ante la Máquina de Cruz Azul 1-0, y también las Águilas del América no está funcionando con Ignacio Ambriz. También estaremos hablando del tema del equipo del FC Juárez, que, pues bueno, empata a 2 frente al equipo de los Mineros de Zacatecas en lo que viene siendo la jornada número 2 de la Liga de Ascenso. También estaremos hablando del tema de las Indietas Guerreras, que llegan o de nueva cuenta una final. Estarán enfrentando este fin de semana en la gran final al equipo de las Manzanas de Cuauhtémoc. También estaremos hablando del tema de los Indios de Juárez en el béisbol. ¿Qué le pasó al equipo de los Indios? ¿Qué le espera al equipo de Carlos Baca en lo que viene siendo la reanudación de la serie allá en la capital del estado? Esto y más lo estaremos platicando, pero quiero darle la bienvenida, como es costumbre, a mi compañero, señor Rolfo García. Buenas tardes. Pues aquí saludando a todos, a todos los que nos están sintonizando, que estén pendientes de este programa que tiene buen tema ahora este día. Exactamente, y también en unos momentos estaré incorporando con nosotros mi compañera Daniela Grajeda, ¿sí? Y pues vámonos con lo que tiene que ver con el tema del el FC Juárez, que, pues bueno, este fin de semana, señor García, empata a 2, pudo haber ganado el partido, por ahí Carrijo se, de alguna manera, debuta con doblete allá en Zacatecas. Tuvo la oportunidad de Sergio Orduña de sacar un buen resultado allá de Zacatecas. Sin embargo, bueno, al final, por allá, al minuto 87, la parte complementaria, por allá, pues viene una jugada muy extraña, y al final, pues bueno, viene el empate para el equipo de Zacatecas. Sí, así es. Eso nos hace ver que puede ser, los que vieron el video, los que vieron algunas o vieron el juego, pueden darse el lujo de opinar de que algo anda fallando en el equipo de los Bravos, y es la defensa. Ese algo está de que tiene que estar en la defensa, porque llevar un marcador hasta el minuto 87, superando al equipo, al que se supone es el líder de la competencia. Era uno de los líderes, sí, por haberle pegado al equipo de Yucatán, y más en calidad de visitante, 4-2. Bueno, el equipo muy tranquilo, ¿no? Precisamente ahí están las imágenes del día de hoy, en donde, pues bueno, se iniciaron la etapa de preparación de cara a lo que será su compromiso. Qué buen partido, ¿eh? Qué buen partido de este fin de semana ante los Rayos del Necaxa, ¿eh? Así es, creo yo que va a ser un lleno absoluto. Si en la inauguración hubo lleno, yo creo que esta vez va a ser al tope, y todos aquellos que se quedaron sin venir a la inauguración, yo creo que van a estar por ahí. Uy, pero ¿cómo cambia la situación de una jornada a la otra? Por ejemplo, el equipo de los Lobos cae frente al equipo de los del FC Juárez 1-0 en la primera jornada. Sin embargo, ya en la segunda, el equipo de los dos vapulea 4-0 al equipo del San Luis en lo que fue la segunda jornada, lo que te hace ser que, obviamente, hay que aprovechar la calidad local, ¿no? Cada equipo, sí, si quieren aspirar, en este caso, a la liguilla, ¿eh? Así es, es primordial todo eso. Pero no hay que olvidarnos que todavía faltan muchos juegos por delante, mucha cantidad de partidos que pueden ayudar a que todo se vaya componiendo del modo en que se necesita. Definitivamente, y bueno, también le quiero dar la bienvenida a mi compañera Daniela Grajeda. Daniela, vienes muy contenta. Después, bueno, tenemos precisamente, antes de comentar, darte la bienvenida, Daniela, precisamente habló Yair Urbina, arquero del equipo del FC Juárez. Tenemos pensado que esta cancha debe pesar, y nosotros vamos a tratar de sacar los 3 puntos. Y bueno, sabemos que a lo mejor no empezó bien el Caxa, pero tenemos que preocuparnos por nosotros y hacer y mejorar el día sábado. Sí, te digo que la verdad el equipo, los nombres, los jugadores, nosotros todos hemos hecho un gran grupo, hay mucha unión, obviamente cada día, cada vez nos conocemos más, y eso está mejorando bastante el grupo. Yo creo que vamos paso a paso, jornada a jornada, yo creo que vamos a ir mejorando, y ojalá, y te digo, que esta casa pese y que esté difícil para que nos saque los puntos, y nosotros siempre, siempre ganar aquí en casa. Pues bueno, Daniela, pues bueno, saca un importantísimo
bueno, no tan importantísimo, pero el equipo del FC Juárez tuvo la oportunidad de sacar una valiosa victoria en calidad de visitante ante el equipo de Zacatecas, y ahora hay que esperar a ver qué le depara el equipo del FC Juárez contra el equipo de los Rayos del Necaxa, un equipo que está acostumbrado a estar dentro de las finales, si es que no me equivoco, dentro de los primeros cuatro, en este caso, que estarán peleando el título. Pues así como lo comento, yo creo que el FC Juárez ha iniciado con el pie derecho, ¿no? Inicia con victoria en casa, fuera de casa. Yo creo que pues paso a paso van a ir sumando lo que son encuentros, y esperemos que contra el Necaxa, como tú lo mencionas, uno de los equipos que se mantiene siempre entre los primeros cuatro, pues logre una victoria, un empate que le vendría muy bien anímicamente para marcar la pauta de dónde está el equipo y hacia dónde va. Exactamente, y que a ver qué esperamos en realidad de la respuesta de la gente. Sí, contra el equipo de los Lobos en el primer partido de apertura fue un casi lleno total. Sí, ¿qué podemos esperar ante el equipo de los Rayos del Necaxa? Un equipo que, pues bueno, como repito, está involucrado siempre en estar peleando. Inclusive el año pasado peleó por el título. Sí, lamentablemente el equipo de los Dorados de Chihuahua, el equipo de los Dorados de Sinaloa, sí, viene y le rebate en este caso la posibilidad de ascender al máximo circuito. Se lo ha dado Necaxa, un duro rival para el equipo de Sergio Orduña. Y no se olvide esto, hay que entenderlo, y va a marcar algo de diferencia en el estadio dentro de los aficionados. Cuando veamos mucha camiseta del Necaxa, en Ciudad Juárez hay mucho, pero mucho seguidor, mucho fanático del Necaxa. Definitivamente, pero bueno, ¿qué fue lo que arrojó la jornada número 2 de este torneo de apertura de la Liga de Acceso? Algunos resultados que arrojó este pasado fin de semana, esta segunda jornada, pues bueno, por ahí, pues ya como lo comentamos, entre los resultados más interesantes de esta segunda fecha, el equipo del FC Juárez, sí, como ahí usted ahí ve en pantalla, empata a 2 frente al equipo de los Mineros de Zacatecas. En otros marcadores, el equipo de los Leones Negros de la U de Guadalajara cae ante Alebrije 2-1. En otros partidos, el conjunto, oye, no camina el equipo de los Rayos del Necaxa. Ojalá y que no vaya a pagar los platos rotos el equipo del FC Juárez en esta jornada. Cae 3-2 ante el equipo de los Venados de Madera. ¿Qué Venados de Madera otra vez? Te estoy diciendo, me estoy equivocando. Venados de Yucatán. Que, pues bueno, venían de ser vapuleados, que venían de ser vapuleados para el equipo de los Mineros de Zacatecas, sí. Pues bueno, otros resultados, el equipo de Irapuato, la Trinca Fresera, se impone 1-0 al equipo de los Potros de Hierro del Atlante. De más marcadores, el equipo de los Lobos de la UAP, sí, golea 4-0 al conjunto de San Luis. El equipo del Necaxa, rival en turno del equipo del FC Juárez, como menciono, cae 3-2 ante los Venados. El equipo de los Cimarrones empata 1 frente ante los Cayeros de El Zacatepec. Y en más marcadores, del equipo del Celaya, doblega 1-0 al equipo de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto es lo que arrojó la jornada número 2 del torneo de apertura de la Liga de Ascenso, y el próximo rival del equipo del equipo de FC, el equipo de los Rayos del Necaxa, este próximo sábado en la cancha del Estadio Olímpico de Y Copa. Hay que hacer notar también dentro para los aficionados que no tienen idea, o pensaron o creen o ya sabían de la llegada del nuevo delantero de Juárez, ¿verdad? Que metió 2 goles. Carrijo, el argentino. Sí. Y bueno, esa es la tabla, Daniela, la tabla de posiciones. Yo no sé si por ahí en el sistema pudiéramos acercar un poquito la tabla, sí, para ver precisamente cómo se encuentra ahorita la tabla general de la Liga de Ascenso, en donde, pues bueno, el equipo de los del FC Juárez se mantiene con 4 puntos, producto, ahí está el equipo de los Alebrijes, con un total de, por ahí de, si no me equivoco, por 6 puntos, el único equipo invicto, el equipo de los Mineros de Zacatecas, que no debe haber ganado, el equipo del FC Juárez, tiene 4, el equipo de los Murciélagos también 4, el equipo de los Cayeros de Zacatepec con 4, y ahí y el equipo en quinto lugar, el equipo fronterizo, el equipo de Sergio Orduña, también con 4 unidades. Y nosotros vamos a nuestra primera pausa. De regreso platicaremos en relación al balompié nacional, qué le está pasando al equipo de las Chivas, que pierde contra el mejor equipo ante la máquina de Cruz Azul, y también qué está pasando con el conjunto de las Águilas del América, que no ha podido ver la luz en estos 2 primeros partidos
del torneo de apertura. Vamos a un corte y volvemos, no se vaya. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the candy shop. Hola, ¿qué tal amigos? Leonardo Marx Salón nos invita a que vengan y conozcan nuestras instalaciones. Recuerden que ya contamos con spa. Estamos ubicados en Avenida López Mateos y Rubén Posada Pompa, número 3657. Solo citas 656-125-0025. Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte, las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua. Y Chihuahua es nuestra. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento, ¿a dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí, ¿a dónde iría? Si pudiera volar, si fuera libre, libre para moverme. Regresamos de nueva cuenta aquí a Cache Diamante. Recordad, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Canal 151 de Cable Más. Y vámonos con lo que tiene que ver. Bueno, antes de continuar, pues nos pueden sintonizar a través de pues, varias opciones, ¿no, oye, Daniela? Sí, invitar al público que nos sintonice a través de www.canchadiamante.com, a través del Twitter en cancha-diamante y a través de nuestro Facebook Cancha y Diamante Juárez, para que estén informados de las notas más trascendentes, sobre todo el deporte local de los deportistas de Ciudad Juárez y los deportistas nacionales. Exactamente, todo usted podrá ahí seguir y seguir a través de toda la información acerca de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, todo lo que está sucediendo en cuanto a la preparación que está haciendo el equipo de las Inditas de la Universidad, el equipo de básquetbol que dirige Silvia Gutiérrez, qué es lo que le deparan para el próximo año, sobre todo con lo que tiene que ver con la próxima universidad estatal. Y también todo lo relacionado con el inicio de la temporada en el torneo de apertura del equipo de fútbol que dirige Marcelino Bernal, que lamentablemente bueno, no le fue nada bien el hexagonal que se jugó este pasado fin de semana allá en la capital del estado, en donde quedó en cuarto lugar en este hexagonal, donde participaron pues, bueno, varios equipos, entre ellos la UACH, también por ahí la selección Chihuahua, también el equipo de Santos, también el equipo Monterrey y el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto hablando de la segunda división.
Pero pues vamos rápidamente con lo que tiene que ver con el balompié nacional. Daniela, ¿qué le está pasando al equipo del América, eh? Yo creo que el equipo del América le está pesando los cambios tan drásticos que hubo de entrenador, ¿no? Yo creo que la cabeza del América, desde que pasó lo de Mohamed, luego lo del torneo pasado y ahora este nuevo cambio de directiva, yo creo que ha afectado a lo que es el conjunto, también las contrataciones. Yo creo que el América necesita pues encontrar el nuevo estilo, adaptarse a la nueva forma de juego y bueno, ir sumando puntos, porque si no se va a quedar rezagado de lo que es el inicio de la temporada. Yo no sé si será un complot contra Ignacio Ambriz, yo no sé si era el adecuado, ¿sí? Yo no sé si le estarán haciendo ahí por ahí mano negra, en este caso a Ignacio Ambriz, para dejarlo fuera, ¿sí? Porque ellos obviamente deseaban a Miguel Herrera, oye, Ruf. Sí, bueno, ahorita ya se pueden dar luces, ¿verdad? Se pueden dar entendibles de que a lo mejor Miguel Herrera vuelve al América y era un... No, y ahí, a ver si... Era un tentempié el asunto de Ambriz, ¿verdad? Eso es entendible, porque no estaba el momento preciso para que un entrenador de esa calidad, y después de venir de perder puntos con el Querétaro, pues era imposible que se creyera que iba a ser uno de los mejores, para no decir para ciertos fanáticos el mejor equipo de México, del América, ¿verdad? Aunque todos sabemos que es el Chivas, pero sí, sí, sobre todo el mejor equipo. Pero de todos modos, lo que trato de entender es de que de la categoría de la América se necesitaba forzosamente que viniese un buen entrenador. Yo le apuesto a Miguel Herrera que vuelve. Pues probablemente puede regresar, pero Daniela, la verdad, bueno, ahorita vamos a ver a los memes qué es lo que está pasando. Primeramente con las Chivas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el Guadalajara? Que pues se está hundiendo, Daniela, se está hundiendo. Y de nueva cuenta, el equipo está en el último lugar de la tabla porcentual, ¿eh? Yo creo que a las Chivas les gusta el dramatismo, ¿no? Les gusta iniciar la temporada forzada para luego ponerle un poco de pimienta a lo que es el encuentro y seguir sumando puntos, y a veces a lo mejor hasta se logran colar a lo que es la liguilla, pero ya en cuestiones futbolísticas yo creo que las Chivas pues está dejando otra vez que desear. Yo creo que ha habido muchos cambios, sobre todo fuera del fútbol, también como lo mencionas, pues los demás equipos se refuerzan con extranjeros, ellos tienen que buscar jugadores dentro del mismo país que estén en la disposición de estar en las Chivas, que la cartera les dé. Yo creo que vi una situación complicada y pues por el bien del fútbol mexicano esperemos que sigan sumando, que sumen puntos, que logren sumar puntos. Además, imagínate, además, sí, que empiece el bullying, imagínate, en contra de Chivas del Guadalajara, Seo García. Faltan 32 juegos. Faltan 32 juegos. Sí, 32 para juegos. Para que pudiese suceder lo que ustedes hacen. ¿Cómo se llama? La verdad, las cosas, si sigue jugando así el equipo de la Perla del Occidente, yo no sé, la verdad, yo no sé qué vaya a pasar, porque está dando tristezas, Daniela, ¿eh? Sí, está dando tristes. Yo creo que la afición de las Chivas, pues ya se pueden esperar todo. Yo creo que ellos deseaban una inicio de temporada ganador, como se cerró lo que fue la temporada pasada. Más bueno, las Chivas no han podido sumar, no han podido hilar, yo creo, el juego y va a ser complicado. Yo creo que sigue una temporada complicada. No se salvaron del descenso de la temporada pasada, se salvaron, pero eso no quiere decir que no estén todavía en problemas, como no porque hayan pasado a la liguilla, porque hayan cerrado una buena temporada, no quiere decir que la tabla porcentual pues estuvieran fuera de la posibilidad de otra vez caer, y bueno, ellos mismos se ponen la soga al cuello, sí, ¿no? Sobre todo no se vale, no se vale que la directiva del Guadalajara le haga esto a su afición hoy, Rolfo, porque, bueno, el día de ayer no tiene la culpa el equipo de la Máquina, que le pone un pequeño baile, sí, al conjunto de las Chivas, pero bueno, por ahí se salvó el equipo de Chivas de que Cruz Azul no le encestara cuando menos otros dos goles más. Sin embargo, no es posible que el equipo del Guadalajara dependa mucho de Marco Fabián y tampoco dependa mucho del Conejo Brizuela, oye, Rolf. Son tres jugadores, sí, fundamentales. Dos jugadores, señor García. Tres. Dos. ¿Quién? ¿Cuál es el tercero? Tres. Búsquele. No, ¿cómo lo voy a buscar, señor García? El portero. ¿Cuál? No, Michel, pues lo mismo. El portero. Entonces, que tiene que ver mucho el gol del Cruz Azul o los futuros, o que pudieran haber sido goles del Cruz Azul. Sí, fueron por los palos, no fueron. No, ¿cuál es por los palos? Por las buenas atajadas de Toño Rodríguez. Por las buenas atajadas de Toño Rodríguez. Fueron los postes. Por la buena actuación que tuvo Toño Rodríguez. Yo no digo que sea que malo. Que si vuelo lo mismo. Sí, si no hubiera sido por el guardameta del equipo del Guadalajara, en este caso Toño Rodríguez, el equipo del Guadalajara se hubiera llevado cuando menos unos tres, sí, y lamentablemente
digo, tampoco no se puede permitir las fallas que tuvo Omar Bravo, sí, sobre todo en la última, casi para acabar el partido, para empatar el marcador en una jugada, en un cabezazo que pasa por arriba del larguero. Sí, esa es la realidad. O se va concentrando aquí este equipo del Guadalajara, o cuidado porque sí se va, oye, Daniela. Sí, o cuidado, como tú mencionas, sí se va, y complicarse una nueva temporada. Yo creo que habían ganado otra vez el cariño del público, el cariño de la afición, y comenzar mal, pues le va a demeritar a todo el proceso que tanto les costó la temporada pasada. Esperemos que por el bien, como te menciono, del fútbol mexicano, de la tradición de las Chivas, pues vayan sumando puntos, a lo mejor que vayan sumando menos que la temporada pasada, pero que haya fútbol. Sí, definitivamente, y también el que yo no sé qué está pasando, espero que no sea un complot contra Ignacio Ambriz, es del conjunto de la América, que lamentablemente no está funcionando. Dos derrotas en forma consecutiva, duele ante el equipo del Atlas de Gustavo Matosas, que ha de estar llorando, pero llorando de alegría, es la realidad de hoy, Rolfo. No, pues lo que sea de cada quien, es un gran entrenador, y como es otro de los posibles de los que hablan y dicen de la selección mexicana, es otro de los posibles, así que pues ese triunfo le cae como perla negra a ese entrenador, ¿verdad? Porque sería unos puntos muy, muy favorables para su favor, para si está siendo candidateable para la selección mexicana. Exactamente, y ahorita que estamos hablando de esta situación, yo no sé si ahorita yo propusiera quién le gustaría a usted para elegir a la escuadra mexicana, ¿sí? Póngase a pensar a quién le gustaría, ¿sí? Pero a quién... ¿Quién estaría disponible a dirigir a la selección mexicana? Porque no cualquiera va a venir a dirigir a la selección mexicana, y sobre todo, pues bueno, lo mismo, cómo actúa la Federación Mexicana de Fútbol, Sí, por ahí se barajean algunos nombres, se barajea el caso de Gustavo Matosas, que es entrenador del equipo del Atlas, también se maneja el nombre de Víctor Manuel Bucetich, también se maneja el nombre por ahí de Tomás Boy, también se maneja el nombre por ahí también de Ricardo Tuca Ferretti, que Ricardo Tuca Ferretti dijo que ya no, así de sencillo, sí, pero ¿quién puede venir a dirigir? ¿Quién puede venir a salvar, en este caso, aunque por ahí también Seisiña del conjunto de Los Santos, pero el que sí no quiero para nada es a Manuel Chepo de la Torre, que la verdad las cosas sería un caos que viniera a dirigir el equipo de la selección, un entrenador que simplemente vio pasar, bueno, no vio pasar el dinero, porque le pagaron muy bien a Manuel Chepo de la Torre por dirigir a la escuadra mexicana. Pero, ¿qué es lo que pasa con América hoy, Daniela? No, la América no camina, ¿no? Como tú lo mencionas, o sea, dos derrotas consecutivas, dos derrotas muy dolorosas. Yo creo que la afición de la América está preocupada por el proceso que vive el equipo. Como lo mencionas, yo creo que a lo mejor tienen un entrenador nuevo, pero lo más probable es que no termine la temporada, si sigue así el camino de lo que es el conjunto. Yo creo que es uno de los equipos que siempre se espera que esté en la liguilla y que siempre se espera que lleve la mayor de las victorias al inicio de lo que es la temporada. ¿Pero qué dicen los memes en relación precisamente a la actuación que está teniendo este conjunto americanista? Pues bueno, piden a gritos, obviamente, que pero estas son escenas de este partido entre el conjunto de Gustavo Matosas y el conjunto de las Águilas del América. No me gusta cómo está jugando el América con Ignacio Ambriz, muchas fallas de concentración, sobre todo de Benedetto y Rolfo. Sí, no se trata del sistema, se trata de que el América es un... Y no lo van a reconocer hasta que lo estén viendo en el plano perfecto del campo. El América es un equipo individualista, no es un equipo que juega por compañerismo. Sí se te tienen que dar la pelota, se la tienen que pasar, pero cada quien que agarra la pelota trata de ser el estrella del equipo. Pues ahí está precisamente el Ferrari de Nacho, Pero ¿cuál Ferrari? Así es, mi señor García, uno de los equipos que también contrató jugadores el conjunto del América, pero yo te pregunto, ¿cuál Ferrari, Yo creo que el América es uno de los equipos que siempre suelta la cartera para traer buenos jugadores, y es muy complicado dirigir un equipo como este, sobre todo por el número de estrellas que contiene, por toda la política alrededor de lo que es el equipo, por todos los medios que influyen, no solo en la dirección de cómo se quiere, sino que hasta pacta, ¿no? Qué jugadores quieren que jueguen y quiénes no. Yo creo que es una
de los equipos más complicados de dirigir, y pues Nacho Ambriz a lo mejor no tuviese la experiencia tan amplia como tienen otros entrenadores para poder manejar tanta presión y para poder manejar a todos los jugadores. Definitivamente complicadísimo dirigir a un equipo de los grandes. Si no, hay que preguntarle al señor Sergio Bueno, que está dirigiendo el equipo de la Máquina de Cruz Azul, otro que dicen ser que tiene armado un Ferrari para este torneo de Rolfo. Así es. Sin embargo, volviendo al tema de la selección, del entrenador de la posible selección, yo voy a decir nomás dos nombres, no quiero hablar de más. El bueno para mí es Gustavo Matosas, y el segundo de a bordo es Gutiérrez, el entrenador de la selección. No, yo creo que todavía te como creo. Ayudante. Yo creo como que ayudante, no, tú dijiste de dos entrenadores. Eso, y qué casualidad que me dices ahorita letra a mí, me dices el auxiliar. No, aquí hay dos nombres, que claro que sí, uno de ellos sí lo mencionaste, tú, Gustavo Matosas, pero también falta otro, que aquí lo que falta es que alguien que tenga los bien puestos, bien acomodados, y que venga obviamente para poner en vamos a decir, que dé tranquilidad al equipo. Y en este caso, pudiera ser también Tomás Boy, sí, que pues la verdad las cosas, digo, es un entrenador exigente, sí, drástico, y que en un momento, pues bueno, eso es lo que le puede faltar al equipo de... Muy buena opinión. Pero yo siento que un hombre que no se menciona, pero a mí me gustaría que estuviera dentro de la lista, es el Turco Mohamed. ¿Tú crees que alguna vez tuviese la oportunidad, estuviera en la lista? Yo creo que por mucha política por allá de los equipos grandes no lo van a dejar ser parte de lo que es la dirección de la selección mexicana, pero yo creo que sería uno de los entrenadores que se ha ganado pulso por toda la trayectoria que ha tenido dentro del fútbol mexicano, que ha hecho de equipos que no habían caminado bien dentro de las temporadas pasadas, llega él al mando y los hace campeones y los lleva a las liguillas. Yo creo que el Turco Mohamed debería estar dentro de la lista. Sí, aquí me uno a lo que estás diciendo tú, Daniela. Aquí pudiéramos tener una terna, sí, y la verdad que buena terna, Gustavo Matosas, Tomás Boy, y en este caso Antonio el Turco Mohamed, quien está dirigiendo en estos momentos al equipo de los Rayados del Monterrey. Y nosotros, pues bueno, vamos a nuestra siguiente pausa. De regreso, pues estaremos platicando acerca del deporte Rafa, el básquetbol, y el equipo de las Inditas Guerreras, que llega a una nueva final, enfrentando ahora al equipo de las Manzaneras de Cuauhtémoc. Esto y más aquí en Cache. Le damos un corte y volvemos, no se vayan. Ahorita que llegue lo mato. ¿Y si chocó? No, Dios mío, mi hijo no. ¿Te afecta el alcoholismo o drogadicción de un familiar? Grupo Al-Anon Honestidad, para familiares de alcohólicos y drogadictos. En Juárez hay miles de alcohólicos y drogadictos. Los afectados por este problema no son solo ellos, afectan también a la familia. Si él no se decide a dejar de tomar, decídete tú a vivir una vida diferente. Informes al 612-1018. Thank you.
Bueno, regresamos de la cuenta aquí a Cachi Diamante y vámonos con lo que tiene que ver con el deporte ráfaga, el básquetbol y el tema de las Inditas Guerreras que se instalan en una nueva final de la Liga Estatal de Básquetbol Chihuahua. Sí, y ahora ante el equipo de las cerveceras de, digo, no las cerveceras, sino las manzaneras de Cuauhtémoc. Y aquí lo interesante es saber de qué forma se va a jugar, sí, porque si el equipo de Cuauhtémoc, sí, y esto va dirigido hacia Toño Asiain, presidente de la liga, sí, no es nada personal contra el equipo de las Inditas Guerreras, pero si en realidad el equipo de las manzaneras quedó en primer lugar, sí, en un momento para un partido definitivo y decisivo, el equipo de las Inditas Guerreras, el equipo que dirige Rosario Valadez, tendría que ir a jugar, en este caso, a la tierra de la manzana. No de lo contrario, porque si sería de lo contrario, pues yo no sé qué tipo de arreglos tendrían allá arriba, sí, no quiero de explicarlos de qué tipo, pero no se vale, esto no se vale. Yo quiero entender si se va a jugar una final a ganar 3 de 5, la mecánica sería muy obvia, señor García, 2-2-1, 2 empezando allá, porque obviamente porque el equipo de Manzaneras quedó por arriba del equipo de Inditas, 2 acá en Ciudad Juárez, y un quinto partido y definitivo allá, de nueva cuenta, allá en Manzana, cosa que no se me antoja decírtelo, vamos a dar un quinto partido definitivo a Cuauhtémoc. Estoy consciente que le ganaron a Cuauhtémoc, pero yo siento que Cuauhtémoc, la afición de Cuauhtémoc pesa en serio, pero en serio, yo no sé si pesó ahora que jugaron ustedes allá, Daniela, sí, pues eres parte del equipo de las Inditas Guerreras, sí, yo no sé si pesó, si se congregó la afición como se congregó en la gran final de Indios contra Cuauhtémoc, yo no sé si fue esa algarabía para apoyar a ese equipo, sí, y si no lo apoyó, si no lo apoyaron, ojalá y espero de corazón que no se le vaya a correr el equipo de las Inditas ir a jugar un quinto partido allá, porque la verdad sería un manicomio, ¿eh? Sí, en esta ocasión hubo poca asistencia a lo que fue la duela allá en Cuauhtémoc, pero sí, por ahí los rumores que hay es que va a haber mucha afición, sobre todo para el primer encuentro que vamos a tener allá en la ciudad de Cuauhtémoc, por cuestiones de estrategia, ¿no? Se busca que la directiva de las manzaneras van a llevar al mayor público posible, invitar a escuelas, invitar a gente para que asista al encuentro, pero bueno, nuestra misión es ganar el primer partido. Yo creo que ganando el primer partido aseguramos una serie más holgada dentro de lo que son las finales, pero antes de eso a mí me gustaría platicar de lo que fue la experiencia de los playoffs. Estuvimos a punto de quedar fuera, estuvo un triple empate, se definió en el último juego para el primer encuentro. Jugamos contra Meoki, un encuentro muy complicado. Pues no me gusta hablar del arbitraje, pero sí un arbitraje muy cargado hacia el equipo de Meoki. Yo creo que las circunstancias nos llevaron a tener que irnos a tiempo extra, y en el tiempo extra remontar el marcador, quedamos por 8 puntos en la ciudad de Mayoki. Fue un encuentro muy complicado que nos dio como la fuerza y como el ánimo para continuar dentro de la serie. Sorpresivamente, el equipo de Ojinaga cae ante Cuauhtémoc en Cuauhtémoc. Yo creo que eso fue lo definitivo. Cuauhtémoc le gana a Ojinaga, que no lo esperaba, y nos pone dentro de lo que es la serie en un último partido a jugarse en la ciudad de La Manzana, como lo mencionas, Lalo, en donde también el arbitraje estuvo de la patada. Yo creo que íbamos remontando un marcador, bueno, más bien siempre estuvimos ganando dentro del encuentro por más de 17 puntos y al final pues se complicó lo que fue la situación y logramos ganar. Pero la verdad, las cosas, y eso lo sabemos, señor García, cuando uno va a jugar afuera, sí, hay que jugar contra el equipo contrario, hay que jugar contra la afición, porque olvídate, la afición se mete con ganas, y de eso, por eso te repito que esperen Dios que no se den en un quinto partido, sí, porque no se la van a acabar, esa es la realidad. Hay que traer, como ahorita está Nano, en el Hernando Briseño, con unos audífonos para no estar escuchando la bola de cosas, sí, que en este caso que dicen del equipo contrario, y también pelear contra el arbitraje. Esto es muy obvio, esto es normal, que siempre vas a ir a pelear. Esos son contra los tres factores con los que vas a tener que jugar. Sí, se puede decir que no tratando de adivinar, pero sí un pensamiento positivo. Creo yo que la victoria de las Inditas Guerreras por 8 puntos, 73-67, creo yo que ese fue, para mí, la victoria del campeonato.
No, el campeonato. Le deben, obviamente. Por esa victoria van a llegar al campeonato. Sí, pero espérame. Pero le deben, obviamente, gracias a una combinación que se dio por ahí, que le hayan dado vida al equipo de la Cinturón. Todo se vale. Espérate, no, sí se vale. Pero le tienen agradecido a ese resultado que las hayan vuelto a meter. Que las hayan vuelto a meter, en este caso, en una posibilidad de buscar un bicampeonato. Porque hay que reconocerlo, Daniela, hay que ser realistas, ¿sí? El equipo de las Inditas no anduvo bien, esa es la realidad, no anduvo bien, y eso lo debe reconocer y lo debe de entender perfectamente Rosario Valadez. No es nada personal contra Rosario, es al contrario, pero el equipo de las Inditas jugó mal. En realidad no, el equipo de las Inditas tenía un Dream Team, está mucho mejor armado que el año pasado, sí, que nomás, excepto ahí nomás le faltó a Naidy Ortiz, que la verdad hubiera sido pues una jugadora clave, que siempre ha sido una jugadora clave. Sí, pero sin embargo, el equipo de las Inditas Guerreras no necesita de estar dependiendo de nadie, sí, para estar en una final, sí, y menos en una combinación de resultados. Creo que en esta temporada el equipo de Juárez estaba más de alguna manera más armada que el año pasado, Daniela. Sí, te hacen todo lo correcto. Yo creo que ha sido uno de los equipos mejor armados de las últimas temporadas dentro de lo que es la liga y también dentro de lo que ha sido el básquetbol profesional femenil en lo que es la entidad. Y bien lo mencionas, yo creo que el equipo no ha caminado bien, ha ido sumando puntos importantes, pero ha dejado mucho que desear. No hemos armado un equipo, yo creo que no se ha visto más de 3 juegos un equipo fuerte y consolidado que tú digas, este es el estilo Inditas Guerreras, sino hemos ido batallando juego con juego, que bueno, esperemos después del fuerte aprendizaje que se tuvo de estar casi fuera de las finales, de haber perdido nosotros casi la posibilidad de estar en finales en los juegos en casa. Yo creo que esos 2 juegos que se pierden aquí en casa fueron definitivos. Eran juegos para ganarse y son juegos que se perdieron. Así que tuvimos que ir a luchar fuera de casa y esperemos que en estos 3 partidos, esperemos que se termine la serie en los primeros 3 partidos como el año pasado, que en estos 2 partidos, pues las Inditas Guerreras de verdad demostremos el equipo que tenemos y el estilo de juego que cada una de nosotros tiene. Hay una cuestión muy importante, Daniela, Rolfo, es de que el equipo de las Inditas ya conoce bien al equipo de las Manzanas de Cuauhtémoc, ya sabe ganarle afuera. Pero también hay una cuestión muy importante, Rodolfo, que el equipo de las Manzaneras ya sabe cómo ganarle al equipo de las Inditas aquí en esta frontera, ¿sí? Porque la realidad es que Juárez le pegó allá y Cuauhtémoc le pegó acá. Entonces, la verdad de las cosas, yo creo que en ese aspecto están parejos, ¿sí? Están parejos y yo creo que la moneda pues está en el aire. Yo creo que son 2 equipos muy, muy balanceados. Creo que eso pues, va a ser una final pues, bien peleada y que obviamente el que vaya a ganar, pues bueno, definitivamente pues... que lo demuestre en la cancha. Así es, va a haber buen campeón ahí, yo lo voy a Juárez. Pues sí, porque, Rodolfo, es que estamos, volvemos lo mismo, estamos siendo localistas. No, yo estamos lo voy a siendo Juárez. Localistas y para muchos, pues sí, tú estás diciendo, pero pregúntale a los medios de comunicación allá en Cuauhtémoc qué es lo que pueden estar diciendo y no van a estar de acuerdo contigo, ¿eh? Tengo por seguro que no van a estar de acuerdo contigo. Sí, no lo van a estar. Hay que ser neutrales en la cuestión del periodismo. No podemos estar... Vuelvo a lo mismo como lo que está pasando ahorita con los indios del equipo de béisbol, ¿sí? No es posible que un mocoso de 18 años te venga y te haga una jugada como la que te hizo, ¿sí? En el primer partido de la serie, que eso lo vamos a estar platicando después de un corte, ¿sí? No es posible que un mocoso de 17, 18 años, que apenas le acaban de quitar el pañal, te venga obviamente a dar una cátedra de cómo pichar, ¿sí? No es posible que a los bateadores de Juárez, que supuestamente dicen ser los mejores de la liga, te vengan a hacer la vida imposible, que nomás te le puedas conectar un imparable en 7 entradas. Yo creo que eso está de veras pésimamente mal. Daniela, mucha suerte, Daniela. Mucha suerte para el equipo de las Inditas. No es un flan el equipo de las Manzaneras. Tenlo por seguro. Sí, yo creo que va a ser clave, tanto para Manzaneras, obviamente sacar ventaja de allá, como ustedes tratarse de sacar la victoria como de lugar allá. Creo que es una final y se juega de otra manera. Sí, es una final y se juega de otra manera y yo creo que hombre a hombre en experiencia las Inditas Guerreras deberíamos de sacar la victoria. Tenemos mujeres más experimentadas con mayor número de campeonatos nacionales, mayor número de finales. Pero ella no juega eso, ¿eh? Sí, claro. Eso ya no juega ahí. A lo que vamos es que en experiencia y temple en finales, yo creo que las Inditas Guerreras tenemos más temple que el equipo de Cuauhtémoc y ahora es tiempo de demostrar, ¿no? Yo creo que dejamos mucho que desear en la temporada y en las finales pues nos sí, vamos a sacar. Sí, pero aquí necesita infinita. Cerebro. Así es. Aquí necesita cerebro. Yo creo que Juárez, Rolfo, las Inditas es, como dice Daniela,
jugador por jugador, es mucho mejor que Manzaneras. Yo creo que Manzaneras, obviamente su fuerza, en este caso cae en una sola jugadora, y en este caso pues es esta... Gavizal, y en este caso, no sé, está Janet Capo, ¿no? No, Janet Capo no, está jugando con Ocinaga, perdón. Gavizal, que pues que viene de una selección sí, mexicana, pero y bueno, en mejor condición, pero yo creo que parando un solo, es más fácil parar un solo jugador a parar más de 8 jugadores. Sí, por eso te repito, yo creo, pero aquí yo siento que puede ser un factor, en este caso, el manejo del equipo. Y en este caso, te repito, Rosario, no es nada personal, en este caso contigo, pero aquí sí necesitas echarle más coco a esta situación, porque yo creo que la balanza puede inclinar para un lado y para el otro, no por el lado de las jugadoras, sino por la persona que maneja a cada uno de los equipos. Y nosotros vamos a nuestra siguiente pausa, de regreso todo lo relacionado con el equipo de los Indios de Béisbol, que está empatada la serie ante los Dorados de Chihuahua. Un corte y volvemos, no se vaya. Calientes. Tú puedes prevenir la insolación con estas sencillas recomendaciones. Usa ropa ligera, de colores claros y algodón. Evita realizar actividades en exposición directa al sol. Bebe líquidos durante todo el día. Permanece en lugares frescos. Usa bloqueador solar todos los días. Y si tienes algún malestar, evita automedicarte. Coordinación Estatal de Protección Civil. Centro de Convenciones Cuatro Siglos. Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento para más de 700 vehículos y 3.500 metros cuadrados de superficie. Nuestras instalaciones hacen del Centro de Convenciones Cuatro Siglos el lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones Cuatro Siglos, para convertir su evento en un gran éxito. Hola, ¿qué tal? Les habla Tomás Alvarado para invitarlos a Solo Noticias, con las notas más importantes de nuestra ciudad, nuestra región, el país y el mundo entero. Recuerde, Solo Noticias, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Solo Noticias, la fuerza de la información. Estamos el día de hoy aquí en la zona centro, donde el hostigamiento sexual hacia el hombre es donde más ¡apachurro! ¿Qué les digo? De las mujeres guapas, sí los acepto. Pero de hombres, travestis, gays, por favor. O sea, no puedes ir caminando por la calle porque no falta la típica mujer que te dice, papacito, que de qué tamaño lo tienes, que de qué sabor lo tienes, que si es de caramelo, fuera una mujer buena, bueno, pues de volada, ¿no? Pero no sabemos qué traiga abajo. Regresamos de la cuenta aquí a Cachidiamante y vámonos con lo que tiene que ver con el rey de los deportes del béisbol y el tema de los Indios de Juárez. Daniela, yo no sé a qué puede aspirar el equipo de los Indios. O se pone las pilas o Dorados me lo viene sacando, ¿eh? Sí, como que no se ponen las pilas o Dorados lo viene sacando, pero yo creo que se ha venido planteando esta misma situación durante toda la temporada. Los Indios no han tenido una temporada contundente. Están donde están por ahora sí que por ganas, pero no porque se vea un equipo consolidado que vaya sumando victoria con victoria, partido por partido, serie por serie. Yo creo que los Indios son más de ganas, ¿no? Hoy salen con ganas y mañana se les quitan las ganas y yo creo que no comen y salen en el peor partido de la temporada y luego tienen un muy buen partido. Yo creo que lo que le hace falta ahí a los Indios es pues estar enrolado en el juego y ganar juego por juego y serie por serie. Yo creo que se le va a complicar mucho. Yo creo que no, sí se le está complicando el asunto, la verdad. Todas las series de Rolfo están parejas, iguales, y en un momento dado, si ahorita se terminara la primera fase, sí, Juárez estaría fuera, ¿eh? Estaría Juárez ahorita, estaría eliminado, sí, porque el criterio, pues hay que recordar que avanzan a las semifinales tres equipos, los ganadores de las tres series, y el mejor de los perdedores. En este caso, Juárez no es el mejor de los perdedores, es el peor de los perdedores, por ese caprichito, que puedo decir así, por ese juego que perdieron contra
bueno, contra un chavo de apenas 17, 18 años, que apenas le están cambiando el pamper, si es la realidad, y que te venga a hacer eso, digo, no es posible, Rodolfo, que un chavo de 17, 18 años te venga a poner que te haya dado cátedra, ¿sí? Y que te haya dejado blanqueado, ¿sí? Porque te tira 7 entradas completas, te tira para 2 carreras, para 2 imparables, claro, te tiró como 6 bases por bolas, ¿sí? Pero no dejó hacer nada a Juárez en realidad, Rodolfo. No me vas a sacar un pero que todo fue por obra de la casualidad. No, aquí no fue obra de la casualidad. No, es que todos los jugadores de béisbol de todas las categorías tienen sus inicios, sus historias, y muchos de ellos conciben movimientos deportivos extraordinarios. No tiene tanto rollo, García. Al iniciar. Sí, no tiene tanto rollo, no, porque la verdad. Yo jugué béisbol y yo. Pues sí, pero yo llegué, llegué a meter 4 jonrones en un solo juego. ¿Cuál se está fumando, señor García, usted? 4 jonrones en un juego. ¿Cuál se está fumando? Espero que no los haya conectado contra los Dodgers de Los Ángeles. Y tenía yo unos mis 16, 17 años. Me imagino que no los habrá conectado contra los Dodgers. No, sí, yo creo que tiene un punto a favor de lo que dice el señor García. Yo creo que cuando estás joven puedes dar un muy buen juego, pero. No, pero estás hablando de un chavo. Estás hablando de un chavo. Y obviamente, digo. Tiene que haber sido su mejor juego de la temporada, pero es complicado que pueda mantener ese juego durante toda la serie. Claro. Yo creo que un juego muy bueno lo puede tener por la edad, por la ímpetu, por las ganas de demostrar que pues es uno sí, de los mejores jugadores. Pero tú lo has dicho. Pero Juárez también debería de haberse planteado que está jugando contra un novato, ¿no? Le metes, meterle alguna estrategia para que el novato. Pero ¿cuál estrategia? Si está los vaca, permite que sus jugadores en realidad no pasan las de voy a meter un gol ahí por ahí, que pasen las de Tecate y olvídate, pierden la concentración y por ahí inclusive el sábado que por ahí Oscar Caso, que no ha pegado nada, sí, que ha pegado solamente puras migajas, sí, cumplió años el señor, el viernes cumplió años el señor, y obviamente por ahí el señor, en lugar de estar concentrado en el partido, si en lugar de estar concentrado de ahora sí despegar con el bat, no, se concentró para ir a recibir un pastel. Sí, para un pastel, porque lo iba a repartir con los jugadores del dugout. Imagínate nomás, imagínate qué tan concentrado estará el equipo, o más bien sobre todo Oscar Jasso, que ha sido pues una decepción, o bueno, hasta el momento ha sido una decepción, sí, con el equipo de los Indios en este inicio de playoff. Del equipo de los Indios necesita carburar, necesita agarrar las cosas como deben de ser. Porque acuérdate una cosa, Daniela, no es lo mismo jugar un playoff que jugar en temporada regular, ¿sí? Así de sencillo. Sí, no es lo mismo y bueno, si en playoff no está dando el ancho, no me imagino un equipo de los Indios con ese tipo de bateo. Yo creo que sí tienen que mejorar, tienen que hacer pues su trabajo cada uno de los jugadores y sobre todo el picheo. Yo creo que pues los juegos se ganan con picheo y los Indios pues no ha tenido un picheo contundente que le permita avanzar dentro de lo que es la serie. Ahora, yo te pregunto, Rolfo, si tú fueras el manager, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé si uno como manager, yo no te voy a aguantar, digo, si en la primera entrada me están zorrajando, me están acribillando con el bate el equipo contrario, ¿sí? En donde me anotan 3 carreras, donde me hacen casi 6 imparables, sí, en donde en 3 entradas ya me hicieron 4 carreras con 11 imparables y yo como manager no te voy a sacar porque supuestamente yo no sé qué estás pensando tú como manager, pero yo no sé por qué aguanta tanto a Carlos Vaca, tanto en este caso Álvaro Sandoval, sí, el primer serpentinero que utilizó en este caso Carlos Vaca para esta serie. Así es, en el argot del béisbol profesional. No es tanto el que le estén pegando al lanzador, no es tanto que le estén dando duro a la pelota. Lo que está sucediendo es todo alrededor del juego. ¿Por qué entraron las carreras? ¿Qué sucedió? No, hubo errores. Usted está defendiendo. Hubo errores. Yo no sé si le estarán dando hamburguesas o hamburguesas. Hubo muchos errores. Sí. Y le ha puesto la cena, hablando de comida, el chamaco que les ganó en Juárez no les va a hacer ni pipí al agua. No, hombre, mire, señor García, ojalá que sus palabras sean como voz de poeta, pero la verdad es que se vuelve lo mismo, no hay que ser localistas, vuelvo a los localistas, sí, eso es lo que estamos viendo, opinando. Es lo que estamos viendo en la serie, estamos viendo a un equipo de Juárez que no está concentrado,
no estuvo concentrado en la última jornada de la temporada regular ante los Faraones de Rojas Grandes, no estuvo concentrado en la última jornada, en la penúltima jornada ante los Nogaleros de Jiménez, en donde te noquean. Sí, no es posible que obviamente un equipo que supuestamente no tiene nada que ver, que ya no tiene nada que ver en la temporada regular, sí, con muy pocas, con ya sin aspiraciones de playoff, te vengan a hacer esto. Sí, yo creo que Juárez, digo, o despiertas con el tolete o despiertas así de sencillo, ¿no? Porque Chihuahua, no creo que Juárez vaya a jugar con un Chihuahua igualito al que fue en la temporada regular, en donde barrieron al equipo de Chihuahua ya, ¿no? Yo no lo creo, la realidad no lo creo, y más como está jugando ahorita que el equipo de los Indios, cierra, Rolfo. Así es, bueno, yo le veo, bueno, yo estuve en la serie, yo estuve en el segundo juego, estuvimos viendo y todo, y yo con toda sinceridad, no es que sea localista, pero estoy viendo jugador por jugador, lo mismo que pasó con los Inditos. Pues sí, jugador por jugador, pero no lo tienen mejor calidad los Indios de Juárez que los Dorados de Chihuahua. No lo estás demostrando, en realidad es que no lo está demostrando Juárez, esa es la realidad, ¿no? Yo siento que el equipo de los Dorados tiene para dominar al equipo de los Indios, sabe por dónde llegar al equipo de los Indios. Si alguien conoce perfectamente a la tribu, es precisamente Germán Leyva. Germán Leyva, quien dirigió al equipo de la tribu hace 2 años, los conoce perfectamente a cada uno de los jugadores, sabe cómo tirarle a cada uno de los jugadores, ¿sí? Así de sencillísimo. Sí. Porque no les ganó el viernes. Por eso, no les ganó el viernes. Bueno, el viernes sí les ganó. Perdón, por supuesto. El sábado. El viernes les ganó y los hizo verse pésimo. Bueno, lo mismo. Ahorita, si terminara, Germán Leyva estaría eliminando a Ciudad Juárez. Si ahorita obviamente terminara la primera fase, el equipo que estaría afuera sería el equipo de la tribu, porque las otras series del equipo de los Manzaneros y el equipo de los Mineros de Parral se encuentran a uno, con un juego de batazos en el primer partido de la serie, en donde el equipo de los Mineros de Parral, el actual campeón, derrota 10 carreras por 9 al equipo de por ahí de Daniel Yepes y de por ahí del Chino Cano. Y también en la otra serie, bueno, después posteriormente, el equipo de Camargo blanqueó 5-0 al equipo de los Mineros. Y en la otra serie, tan igualada una, sí, el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, después de un gran partido, de primer partido de serie, en donde se van hasta 14 entradas para definir el partido y terminar con el partido 6-5. Y posteriormente el equipo de Delicia se desquita y gana el segundo partido de la serie. Así están las series de parejas, no hay ventaja para nadie, sí, solamente que ahorita en estos momentos, de acuerdo al criterio de Daniela, de acuerdo al segundo criterio, sí, sería el equipo de Indios el que estaría eliminado, sí, en caso de que ahorita terminara la primera fase de playoff. Sí, como lo menciona el señor Fito, lo mejor, hombre, jugador por jugador, Indios ha sido mejor, pero la estrategia no ha sido la indicada, ¿no? Yo creo que el América, ¿no? Tiene un gran plantel, pero el poder conjuntar a esos jugadores, al poderlos poner en disciplina, poderlos llevar al camino de poder competir contra un equipo que a lo mejor sea individualmente no tan privilegiado en las cuestiones de habilidad del deporte, pero si en conjunto no puedas pegarle, yo creo que ahí es una cuestión de la estratega de Indios, claro, que no ha sabido cómo pegarle o ser más contundente con su equipo y ganar victoria, o sea, juego por juego, siendo contundente entre un equipo que en teoría fuese menor. Pues ahí está lo que está sucediendo con el equipo de los Indios de Juárez en la Liga Estatal de Béisbol Chihuahua en esta fase de playoff. Y antes de culminar, solamente mencionar, Daniela, que por ahí, bueno, temas ya de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Primero, el tema de los Indios de la UACJ en el tema del balompié local. Regresaron del hexagonal que se estaba llevando allá a cabo el paso fin de semana allá en la capital del estado, en donde, bueno, lamentablemente no le va. Bueno, es etapa de preparación, pero ya me imagino que ya Marcelo Bernal ya debe tener por ahí ya un 11 titular, ya listo para encarar el inicio de la temporada 2015 de la Liga Premier de la Segunda División. Y también de la que me dio mucho gusto también, Daniela, de ver y de platicar, fue con Silvia Gutiérrez, relax completamente, sí, y pues el equipo ya preparándose para lo que viene siendo lo que va a ser la Universidad Estatal. Sí, ya se confirma que los equipos de la UACJ no entran a la AVE, se quedan solo con un torneo que es el torneo de
el conde del estatal que se llevará a cabo el otro semestre, pero es una nueva plantilla. Yo veo el equipo muy renovado con muchas jugadoras que traen mucha garra, mucha entrega, que vienen a suplir espacios importantes dentro de lo que es el conjunto, sobre todo en el básquetbol femenil, que dirigido por la maestra Silvia Gutiérrez. Yo creo que por ahí ella está muy contenta, ya tiene dos personas que pueden armar el equipo, unas alas. Yo creo que lo único que le hace falta a lo mejor es un poste que pudiese suplir el espacio que deja Maritza. A ver quién va a ser, Sí, pero yo creo que también las jugadoras que eran novatas el año pasado y ahora ya pues tendrán un año más de experiencia, tienen que ponerse las pilas pues para hacer su labor dentro de lo que es el poste. Yo no sé si a ti te guste mucho la idea de que por ahí, yo no sé qué posición será, pero me imagino que es posición 4, pero si en un momento dado puede jugar a posición 5, Gaby Ramos. Sí, Gaby Ramos vendría, yo creo que ser un 4 y un 5. Yo le voy más a que vaya a ser el 5 de lo que es el equipo de la UACJ. Y pues se tiene que poner las pilas. Yo creo que calidad de jugadoras tiene, pero yo creo que nerviosismo de la temporada pasada, la forma de juego, las bajas que hubo dentro del plantel, la falta de dirección que tuvo la maestra Silvia por tantos partidos, pesó a lo que es el plantel de las Inditas de la UACJ, y ahora pues una nueva cara, una nueva estrategia, y retoma el torneo que siempre ha sido el torneo estelar, donde la maestra siempre ha ganado campeonatos, y bueno, preparación para ese tipo de competencias lo sabe, y tiene un buen equipo ahora para hacer un buen papel. Claro que sí. Pues Rolfo, pues nos vamos, Rolfo. Sí. No, hay que estar pendientes de todo lo que sucede en estos últimos días, y hay muchas posibilidades de que vaya yo a Chihuahua. Que vaya a Chihuahua, muchas posibilidades, ojalá y que no vaya a ser Vamos a ver a Dorados, a ver cómo le va el equipo de la tribu. Daniela, pues nos vamos, Daniela Mijo. Nos vamos a invitar al público que nos siga a través del www.canchadiamante.com, y también invitar a que nos siga a través de las redes sociales en lo que ha sido, lo que va a ser las finales de las Inditas Guerreras, pues para que nos apoyen durante los juegos. Ahí se estará posteando las fechas, el lugar y todo, para que la gente se dé lugar. Y también, sobre todo, apoyar al equipo de los Bravos del FC Juárez, que este próximo sábado en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, su partido correspondiente a la jornada número 3 de la Liga de Ascenso, en lo que viene siendo el torneo de apertura, cuando reciban al poderoso equipo de los Rayos de Lecaxa. Recuerde, usted tiene una cita el próximo jueves en punto de las 5:30 de la tarde aquí por Canal 151 de Cable Más. Pásela, pero pásela bonito.